misión ya la hice en otra partida, pero la borré para hacerla en directo otra vez. Para aquel boss final, estando en dificultad media, ya me costó un poco bastante para ser el primer boss. Atención, movilización de nivel 4, lugar Torre Fisk. Fisk. ¿Detenido ya? No, estamos en la Torre Fisk, pero seguimos esperando la orden. ¿Te importa si me apunto? Ya sabes cómo son sus abogados. Tenemos que seguir las reglas. Venga, Juni, llevo 8 años esperando esto. ¿Quieres ayudar? Pues ve a Times Square. Parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar. De acuerdo, voy para allá. ¿Hola? Parker, ¿dónde estás? Tenemos que repasar la presentación antes de que llegue el comité de becas. Ya. Lo siento. Sí, me ha surgido un asunto personal. Llegaré pronto, lo prometo. Más me vale acabar rápido y volver a mi trabajo de verdad. Yuri ha llamado a la cárcel. ¡Necesitamos refuerzos! 10-32 Times Square, agentes en peligro. Traed el martillo. ¿Alguien ha pedido un par de leches con el café? ¡Me
que hoy tengo ganas de gresca. El siguiente. La cosa pinta mal. ¡Caray! Fisk tiene a mogollón de gente en nómina. ¡Por detrás! ¡Spiderman! ¿Cómo vas? Casi he acabado. ¿Y tú? ¡A punto de entrar! ¡Llegaré pronto! ¡Me muero por verle la cara cuando le ponga las esposas! Vale, Yuri, ya está. ¿Qué ocurre? ¡Yuri! ¡Yuri! Sabía que Fisk armaría el daño. Y cierra el espacio aéreo. Yuri, ¿estás bien? Como salga del edificio, lo perderé. Voy a ir a... Adelante. Sí. Llegó el día, Yuri. ¡Vamos, vamos! ¡Seguís disparando! ¡Cuidado! ¡Hey! ¿A dónde vas? ¡Allá va! ¡Os abriré el camino! ¡Seguidme! ¡Sal de aquí, Spider-Man! ¡Que nos vayamos! Lo siento, colega, pero no tiene pinta de que os las apañéis. ¿Qué hace Spider-Man aquí? ¡Lo va a fastidiar todo! Gracias por el voto de confianza. Esto debe de ser lo que llaman entorno de trabajo hostil. De librarme de esos. Creo que ya están todos. ¡Vamos, vamos! ¡Han bloqueado los ascensores! ¡Por las escaleras! Prefiero algo más directo. Spider-Man, ¿cómo va? Voy a las plantas más altas. Espero que nadie active los ascensores. Disparan a nuestros helicópteros. Fisk tiene gente armada en todas las plantas. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. Le encontraré y acabaré con esto. Aún no. Hemos interceptado conversaciones. Parece que están borrando los servidores. Necesitamos las pruebas para poder encerrarle. Pues a la sala de servidores. Llamada de May. He de contestar. Hola, tía May. ¿Qué es ese ruido? Estoy viendo una de superhéroes.
¿Qué tal? Llamaba para saber si sigue en pie la cena de mañana. ¡Claro! Oye, tengo que irme. Vale. Te quiero. Te quiero. ¡Hay hostiles arriba! Vamos. ¡Spiderman! ¿Creéis que esto os va a salir bien? ¡Se te ocurra hacerme eso a mí! ¡No podemos! ¡A por el siguiente! ¡No podrá con todo! ¿Te arrepientes de tus decisiones? Encontrar los servidores antes de que borren las pruebas. Si entro por aquí, destruirán las pruebas. Tengo que buscar la forma de colarme. Vamos allá. Es como tener mi propia entrada. Fisk será un sucio criminal, pero su ventilación está bien limpia. No puedo hacer que vaya más rápido. Son tan malos cuando no se pispan. Vamos por la mitad. Necesitamos otro par de minutos. ¿La policía sabrá dónde estamos? ¿Servicio técnico? ¡He perdido la contraseña! ¡Spiderman! ¡Que no se acerque a la consola! ¡Se está debilitando! ¡Detenedlo! Atención. Eliminación total inminente. Y creía que los informáticos de mi curro eran bordes. He de acceder a la consola antes de que lo borren todo. A ver lo buena que es su seguridad. Se os olvidó instalar el último parche del kernel. ¿Escondido con los servidores? ¡Qué cobarde! Hasta para ti. Dice el tío mientras borra el historial a toda leche. Después de tantos años y sigues siendo un crío ignorante. Ya, pero es parte de mi encanto, ¿no? ¡Que te den! ¡Derribad la puerta, ahora! ¡Cargaoslo! ¡Destruidlo todo! ¡Mira bien! ¡Esto es obra mía! ¿Qué has hecho tú que sea tan importante? Bueno, una vez conseguí que arrestaran a un pomposo criminal con sobrepeso antes del almuerzo. ¡Sin mí! La escoria que tengo bajo control campará a sus anchas. ¡Será culpa tuya! Llevamos mucho tiempo así, Fisk. Casi me da pena que se acabe. Un mero aperitivo. Bueno, prepárate para el plato principal. ¡Estás acabado! Yuri, una explosión acaba de... Lo he visto. Puede que haya más bombas en el edificio. Envío a los artificieros. No dejaré que les interrumpan. ¡Cargaoslo! Vas a cobrar. Creo que ya están todos. ¡Despejado! Chicos, supongo que las bombas son parte del plan de fuga. Parecen atrapados. Vea por ellos. Buscaremos las bombas. ¡Todo el mundo fuera! ¡Evacuad el edificio!
He oído a más gente por ahí. Los encontraré. Lo levantaré. Cuando salgáis, salid y rápido. Si podéis andar, ayudad a los heridos, ¿entendido? Venga, vamos. Vale, Willy. Voy a por ti. Spider-Man, aquí Yuri. ¿Cómo te va, Capitana? Podría estar mejor. Les han dado un repaso a los helicópteros. Acabamos de hacer aterrizar al último. Si Fisk pide uno, no podremos evitar que aterrice. Y nadie podrá seguirle si escapa. ¿Por qué tengo la sensación de que ese era el plan desde el principio? Porque seguramente lo era. Mierda. Yuri, trae a los sanitarios. ¡Ya! Lo intentamos. ¡Atención! Ya has hecho bastante. ¿Más misiles? Es un poco excesivo, ¿no? Tienes merecido. ¿Qué? ¿Es el Día Mundial del Misil o algo? ¡Te tengo! ¿Cómo han podido pasar por aquí los artificieros? ¡A por él! ¡Tranqui! ¿Qué tengo para todos? No debiste haberte metido con Kimpi. ¡Venga ya! Vale, sala despejada. Los artificieros tienen que estar ahí delante. Espero que estén bien. ¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzos. Hablas de mí. Ve delante. Te seguimos. Atento, jefe. ¿Estáis encamados con Fisk desde el principio? ¡Ah! ¡Nunca me podré quitar esa imagen de la cabeza! Así que os ha fallado el plan. Pasemos al plan B. Una patada en la cara. No dejéis de tirar despacio. ¡Pegadle! Yuri, diría que algunos de tus chicos están a sueldo de Fisk. Lo bueno es que eran la última línea de defensa de Yuri. Estoy frente a su oficina. Acaba con él, ahora. Encantado. ¿Son tus memorias? Recuerda que Spider-Man lleva un guioncito en medio. Prepara el helicóptero. No tardaré. Me sorprende que hayas llegado tan lejos. Pero tu insensatez acaba aquí. Sabes que todavía puedo verte, ¿verdad? 8 años de insolencia. ¿Para mí? No era necesario. Esperaré mi oportunidad. Está recargando. ¿Pero qué haces? Thank you.
¿Cómo puede ser? ¿Qué te pasa, Willy? ¿Pareces cabreado? ¡Te destruiré! Venga, dalo todo. ¡Esto te viene! Ahora es mi oportunidad. Esta ciudad. Iba a decirte justo lo mismo. Ya sabéis lo que hacer. ¡Rodeadlo! ¡Venga, a por él! ¡Nadie sube! ¡Idiotas! ¡Estáis entrenados para luchar! ¡Pues luchad! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Es muy rápido! ¡No quiero! ¿Para qué os pago? ¡Acabemos con esto! ¡Te lo has buscado! ¡Mover el culo y adelante! ¡Se queda el jefe! ¡No! ¡Yo puedo apañármelas! ¡Imbéciles! ¡Es por algo que he dicho! ¡Vas perdiendo, Willy! ¡No lo sé, jefe! ¡Es un incordio! Un momentito. Enseguida termino. ¿Podríamos besarnos ahora? Quizá luego. Me lo compré ayer por la noche. Lo dejé descargándose. Por fin te vas a Riker, ¿eh? ¿Sabes? Creo que tienes más enemigos allí que yo. Si te crees que esto es más que un simple inconveniente... ¡Ups! ¡Me piro! Oye, suerte, Willy. La necesitarás. ¡Idiota! ¡Yo soy quien mantenía el orden en la ciudad! ¡Un mes! ¡En un mes estarás suplicando mi vuelta! No lo creo. Kingpin va camino de la cárcel. Es el fin de una era. Creo que debería celebrarlo. Quizá irme de vacaciones. Cuando otros entierran.
contraatacar disparándoles a los enemigos. Haz un triángulo para agarrar y lanzar a los enemigos. Yo soy muy de volar. Si puedo pegarles desde el aire. Este de movimientos. Como básico, cuadrado, 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 cuadrado. Sí, bueno, el típico. Hostia, o sea, si lo mantienes, lo tiras un poco. Es que va por debajo, cuadrado, círculo. Este es el que me gusta más. Personajes. Oh, vale. Misiones. Habilidades. Tanto emoticono, tío. Mapa, el mapa, no sé. No hay ningún traje ni nada. Pero de todo el Parker, ¿dónde estás? El comité está al caer. Tenemos que comprobar el equipo. ¡Ya, casi! ¡Estoy aquí al lado! Ah, tendré que hacerlo yo. ¡No! ¡Espera! ¡No es seguro! ¡Oh! Me encanta el entusiasmo de Doc, pero a veces es un problema. Será mejor que llegue antes de que se haga daño. Si por mí fuese, estaría todo el rato volando, sin más, recorriéndome de Nueva York. Siento llegar tarde, pero... Vaya. Ha empezado sin mí. La directora del comité llegará en breve. Tranquilo, Parker. Yo inventé este equipo. Puedo manejarlo. El amortiguador. ¡Oh, Dios! ¿Deberíamos pararlo? Aún no. ¡Aguante! Doctor Octavius, ¿se encuentra bien? Un contratiempo. Ya falta menos. ¿Hay algún herido? No, pero ha sido culpa mía. Los niveles de energía fueron muy altos. Aunque podría decirse que es un avance muy positivo. Esto no pinta nada bien. Le aseguro que la fase sí... No nos precipitemos. ¿Les importa hablar de esto en otro sitio? Tómate el resto del día libre. Pero... Hablamos luego. Menudo desastre. ¿Cómo ha podido fallar el amortiguador? Sé que Doc quería que me tomara el día libre, pero tengo que averiguar qué ha fallado. Tú no estás bien, chiquitín. Me lo llevaría.
Veamos qué problema tienes. El circuito se ha quemado. Maldición. Lo habría visto si hubiera estado aquí para la comprobación. Hay que desviar el servocontrol. Vale. Bien. ¿Ahora qué? Y ahora reequilibrar la tensión. Se acabó. A ver si ha funcionado. Como nuevo. Doc ha estado probando nuevos materiales para la prótesis. Me pidió que revisara su trabajo si tenía tiempo. Podría hacerlo ahora. Doc ha estado probando un nuevo material de contacto para la prótesis. Compuesto de hidrogel y polímero. Resistente, pero con mucha impedancia. Mejor decirle a Doc que siga buscando otros materiales. Vale, tengo que salir de aquí antes de jorobarle más las cosas a Doc.
8 años. Spider-Man, aquí Yuri. ¿Fisk ya está en Riker? En Riker no. Nuestro chico merece tratamiento, Viv. Está en la balsa. Ah, así que con Scorpion, sí, Electro yo. Y el resto. Todo un lujo. Menuda compañía. ¿Puedes pasarte por comisaría? Tengo un problema que se beneficiaría de tus habilidades. ¿Por ti, Yuri? Lo que sea. Voy para allá. Parece que Jameson ha sacado otro programa. Me pregunto qué pensará mi fan número uno sobre el arresto de Fisk. Esto es Así son las cosas con J. Jonah Jameson, donde los oyentes hablarán de los problemas de la ciudad con el ganador de un premio Pulitzer. ¡Dos! Ganador de 2 premios Pulitzer, ex-editor del Daily Bugle. ¡Y lo del libro! Y, como siempre, si pide el libro del señor Jameson, Spider-Man Peligro o Amenaza, en las próximas 24 horas conseguirá una copia firmada sin coste adicional. ¡Sin personalizar! ¡No lo pidan porque no lo haré! Bienvenidos a Así son las cosas con J. Jonah Jameson, avisándoles de amenazas que ni siquiera conocían. Vayamos directos a las llamadas. Hablad. Vale, no es por nada, pero hay que concederle a Spider-Man que haya acabado con Wilson Fisk, ¿no? A ver, un mafioso menos nos beneficia a todos. ¿Ah, sí? Dígame, ¿es usted agente de policía? ¿O quizá un periodista galardonado con décadas de experiencia como yo? No, soy fontanero. Oh, bien. Pues arrégleme el váter y cállese. Deja que le explique algo sobre jefazos mafiosos. En cuanto cae uno, cualquier... Ahora que has dejado el tabaco, ¿qué le dices a la gente que haces aquí? Descansar de sus mierdas. Me vale. Oye, ¿por qué has llamado? ¿Buscas pareja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking. No hay baile este año. Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp. Merece la pena, ¿no? Sí, sí. Hasta hace una hora. El sistema ha caído. Cada torre de la ciudad. ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central y ahora están desactivadas. ¿Alguien de dentro? Puede. Ya lo investigaré. Ahora necesitamos reactivar las torres. Y rápido. ¿Y me llamas a mí? ¡Oh, qué bonito! A alguien de confianza. Además, las señales están codificadas y no podemos arreglarlas. Adoro un desafío. Si la rompes, la pagas. Creí que confiabas en mí. Le echaré un vistazo a la torre. Han cambiado las bandas de entrada. Sutil. De ponerse en marcha. ¿Has sido tú? Soy más listo de lo que parezco. ¿Crees que podrías repetir la jugada con el resto de torres? Claro, pero he tenido que sincronizarme con la torre para arreglarla. Ahora veo toda la actividad criminal de la zona. Parece que hay un allanamiento por aquí cerca. Genial, tengo unidades cerca. No pasa nada, ya voy yo. ¡Hazlo! Cúbreme. Estos dos no se han olvidado las llaves. ¡No le llego! ¡Spider-Man! ¡Acaba! Ah!
Me habían llamado a la puerta. Vale, ya está. Gracias. Veo que hay una agresión cerca de ti. Estás de suerte, Yuri. Tu querido detective rudo a la par que entrañable está en la ciudad. ¿Qué? No. Prometiste que no harías... Spider-Poli. Por favor, no. Así que tú eres la soplona. Pírate, animal. Sí, es ella. ¡Que te pires! ¡Dejadme en paz! A callar, señora. ¡No me toques! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Policía! ¡Apartaos de ella! ¡Mierda, Spiderman! ¡Lárgate o ella morirá! ¡Suéltame! Todo solucionado, señora. Sabía que Jameson se equivocaba contigo. Eres un poco rarito, pero tienes buen corazón. ¿Tiene a dónde ir? ¿Puedo cuidarme sola? Seguro que sí, pero por si acaso hay un sitio llamado Centro Festín. Lo he visto. No quiero caridad. Tienen los mejores bizcochos de la ciudad. Mi madre preparaba unos buenísimos. No los he probado en... Uf. Iré a ver. Gracias, Spider tío. Es Spider-Man. Vaya. Debería poder ver la siguiente torre desde allí arriba. Desde su posición elevada, Spider-Poli observa su destino. La segunda torre de vigilancia. ¿Estás... narrándote? ¿Qué? No, ¿qué va? La jefa nunca entendería a Spider-Poli. Lo consideraba una bola perdida. Empiezo a arrepentirme de esto. Juro que puedo modificar las torres para que rastreen otras cosas. ¡Premio! Ahora las torres reciben otras señales de radio. Y hay una por aquí. ¿Qué es eso? Es una de mis mochilas del instituto. Si les había puesto rastreadores. Me pregunto cuántas habrá por la ciudad.
cosas dónde están luego, tío. Tengo que cambiar de traje. ¿Sigues ahí? Tenemos un atraco a unas calles. Spider-Poli está en el caso. Mitad hombre, mitad araña. Todo poli. ¡Abre la caja! ¡Vamos! Hola, chicos. ¡Ah! ¡Spider-Man! ¡Disparad! ¿Más? Si curraseis con tantas ganas en un trabajo legal, no tendríais que ser criminales. ¡Te arrepentirás! Vale, Yuri. Voy a reparar la última torre de Chinatown. No querrás decir que Spider-Poli va a repararla. Lo he estado pensando, Yuri. La policía es para los jóvenes. Y Spider-Poli... bueno... ya no es un pipiolo. Por favor, di lo que creo que vas a decir. A partir de hoy, Spider-Poli ha decidido jubilarse. Gracias a Dios. Necesito un trago. Ya beberemos esta noche en honor del incansable afán de Spider-Poli por... Yuri, ¿estás ahí? Supongo que han sido demasiadas emociones para ella. ¡Qué faena! No me gustaría que le sacaran fotos a mis tetillas. Tengo las herramientas para el traje en el laboratorio. ¿Se habrá marchado ya el doctor Octavius? Doctor, ¿cómo le ha ido con el comité? Siento haberla fastidiado. No pasa nada, Peter. Están nerviosos por nuestro inminente triunfo. Acabarán calmándose, como siempre. ¿Debería volver al laboratorio y limpiar? No, no. Voy a salir a cenar. Ya saliremos mañana. Toca cargar las pilas para crear un futuro mejor. Lo sé, soy un capullo. Ojalá pudiese embotellar y vender el optimismo de ese hombre. Parece que se ha marchado del laboratorio. Podré trabajar en el traje.
comercial. Necesitamos respuesta en Chelsea. Cambio. Parece que Doc se ha marchado. Hora de hacer trabajos arácnidos. Parker. Doctor Octavius, ¿qué lleva ahí? Comida. De haber sabido qué es. ¿En qué trabajas? Un proyecto personal. Desde luego. Eres tú. No sé a qué... Venga ya, Parker. Es obvio. Deje que le explique. Podrías habérmelo dicho. Quería hacerlo. Pero temía que si salía a la luz, mi familia correría peligro. Ah. Sí. Supongo que al diseñar su equipo, te conviertes en objetivo. Sí. Digo, sí. Tranquilo. Te guardo el secreto. Bueno, sigue a lo tuyo. Mira tu correo. Espero que Doc no me vaya a despedir. Peter, descubrir que estás pluriempleado como el sastre de Spider-Man, ¿ese es el término adecuado? Me ha recordado lo buen hombre y compañero que eres. Por duro que sea el trabajo, siempre sacas tiempo para ayudar a los demás. Espero que no te importe, pero me he dado cuenta de que el traje estaba algo dañado y me he tomado la libertad de anotar algunas mejoras de cosecha. Araña blanca, ¿eh? Esto servirá. Pues igual detrás de las cámaras hago misiones secundarias para conseguir fichas. Y así me puedo crear más trajes y mejorarlos y tal. Traje el mismo yo.
Spider-Man. Creo que ya sé cómo mantienen sus chanchullos los hombres de Fisk. Los edificios en obras. ¿No lo desmantelaron cuando lo arrestaron? No, es uno de sus negocios legítimos. Tiene varios inversores. No podemos actuar sin pruebas. Pero ahora tienes una, ¿no? Por eso confiaba en que pudieras investigar esas ubicaciones. Avísame si ves algo sospechoso. Cuenta con ello. Seré tu vecino Cotilla Spider-Man. Yuri, estoy en una obra de Fisk Construction y hay un montón de obreros que no está construyendo precisamente. ¿Y qué hacen? Lo averiguaré. Oh, he recibido un mensaje de Doc. Parece que ha adjuntado una idea para un artilugio de Spidey. Tío, ¿no se cansa de inventar? Vaya, parece que podría funcionar. Veamos. No puedo leerlo. Tenía que haberme traído las gafas. ¡Qué pasada! Doc estaría orgulloso. Es increíble que Spider-Man ganara. No cante su victoria todavía. No, lo sé. Pero recuerdo cuando era un chaval. Aquella vez pensé que el jefe se lo había cargado. Me igual lo hizo. Lenny dice que hay más de un Spider-Man. Despejado. Cielo antico. Lo que nos faltaba, un ejército de Spider-Man. Como sois nuevos aquí, os comunico la primera regla. Ni si os ocurre. ¡Con arañas! Y aquí no va a pasar nadie. ¿Pero de qué está hecho esto? Despejado. ¡Despide el coche! ¿Quién va? ¡Dios! ¡Spider-Man está aquí! ¡Cuidado! ¡Telarañas! ¡Cuidado con la araña! Vamos. ¡Venga ya! ¿Dónde está? ¡Venga ya! ¿Dónde está?
suelo! ¡Malditas redes! ¡Separémonos! Hay más. Spider-Man, hemos trincado a 4 traficantes ilegales de armas en un radio de 3 manzanas en esa obra. Armas. Veré lo que puedo hacer para cortar el suministro. Mierda, parece que han llamado a sus amigos. ¡Bienvenidos a la fiesta! Tenéis que descalzaros en la entrada, a no ser que no llevéis calcetines. Si no los lleváis, ya estáis tardando en comprarlos. Nadie se mete con Kirby. ¡Eres mío!
Todo despejado, capitana. Bueno, lleno de telarañas, más bien. Y por fin alguien ha informado de un tiroteo. Los agentes están de camino. Buen trabajo. Fisk tiene más solares de construcción por la ciudad. Apuesto a que también son tapaderas. Mantente alerta e infórmame si ves algo sospechoso. Anda, mira, aquí está el traje. Tengo este, el traje clásico, dañado. No es el mismo. Ah, el traje clásico puede haber reparado. No es el mismo. Y este que hay. Hostias, traje noir, traje noir. Sí que hay trajes. Este es el traje. Requisitos, encuentra todas las mochilas. Hostias, tú. Este es el primero que se hizo el solo. Fichas de base, ficha de mochila. Tengo dos, necesito dos. Voy a dejar el viaje aquí. Si voy a buscar todos los solares de Fisk, debería recalibrar mi software de cartografía para hacerlo más preciso. Podría hacerlo mediante un postproceso de mapas en profundidad con fotos de puntos populares. Y ya sé por dónde empezar. Voy a dejar el directo aquí. Luego lo subiré para YouTube.